Y llegamos a uno de los lugares más imponentes. Estamos en el Mirador de Torotoro, a 4 kilómetros del pueblo, bastante cerca. Bueno, la verdad que es impresionante tener esta vista, sentir esta brisa. Es uno de los lugares más hermosos que nos puede ofrecer Torotoro. Un lugar que es orgullosamente boliviano, una vista imponente, un lugar magnífico y está en Torotoro. El lugar posee una vista única y el mañanero tuvo el privilegio de tener un desayuno en el mirador, todo organizado por la alcaldía de Torotoro. Eliodoro Uriona, nuestro anfitrión, destaca la belleza del lugar. Este es uno de los lugares más hermosos de todo el Parque Nacional Torotoro, como se ve. El fondo, las capas tectónicas, tenemos las aves, el río sonando. Disfrutamos de un desayuno espléndido gracias a la alcaldía de Torotoro. Y ahora estamos en esta pasarela, sí, debajo nuestro, 350 metros de precipicio. Es como al ver un edificio de 80 pisos, ¿no? Impresionante. En 2013, Torotoro fue visitado por más de 16.000 turistas y la cifra va en aumento gracias a las inversiones realizadas en el área. Hemos hecho los senderos turísticos, se ha mejorado en cuanto a hoteles, restaurantes, el mercado, también capacitación a los guías, el mismo CERNAP, ¿no? Entonces ha crecido bastante en tema de camino, de tecnología. Torotoro tiene mucho que ofrecer al turista. Podemos ver lo que es el turismo de aventura, de investigación científico, cultural, paleontológico, espeleológico. Torotoro es un lugar de turismo integral. De esta manera cerramos nuestra segunda visita, nuestra segunda parada acá en Torotoro, una tierra increíble. Pero todavía tenemos mucho más que mostrarles a ustedes. Aún hay más por conocer aquí en Torotoro, tierra de dinosaurios.